El sol de los sábados. Son las 9:52 de la mañana. Jessica, te oiga para que tú veas. Tenemos con nosotros una invitada muy especial, parte de la familia de Radio Cadena Comercial, colega, candidata. Próxima diputada. Diputada del Distrito Nacional, papá. Circunscripción 1. Circunscripción 1. El gran talento que hay en esta circunscripción. Leila, bienvenida al Sol de los Sábados. Muchísimas gracias por tenerme aquí, un elenco de gente tan buena y tan querida por mí, amigos míos todos. Y estudiantes sí. Algunos. Sí, Pedrito, yo sé, pero no lo digas que después piensan que yo soy muy vieja. ¿Creen que yo soy un viejo? No. Yo era una niña cuando le daba clase a Pedrito. Leila, hay muchos casos donde hemos visto que figuras públicas y con aspiraciones políticas se han visto envueltas en acusaciones sin ningún tipo de criterio. Y precisamente eso es la razón principal que motiva tu presencia en este espacio, en el día de hoy, de darle un poco de luz a la gente de la manera responsable en la que tú te has manejado en todos los aspectos, especialmente en los medios de comunicación. Muchas gracias, Susi. Yo he querido involucrarme en política ahora, no obstante, aunque en comunicación he trabajado siempre en el área de política, comentario, opinión, entrevistas, y por ende veo políticos casi todos los días desde hace 20 años, pero nunca he sido activista y nunca he estado en un partido. Sin embargo, he tenido desde hace 16 años una fundación con la que he trabajado distintos temas, fomentando el liderazgo de la juventud, posteriormente el tema de la protección de los derechos de los animales, y más reciente, luchando por la inclusión de personas con capacidades diferentes. Sin embargo, como ciudadana común, mi radio de acción es limitado. O sea, hay un techo a lo que yo puedo hacer. He hecho lo que puedo como ciudadana, pero quisiera hacer más. De ahí fue que salió el eslogan de la campaña. Y, por ejemplo, mi proyecto de ley de autismo, un anteproyecto en este momento, está hecho desde hace 2 años, cuando yo no pensaba que iba a estar en esto. Y yo me he reunido con diputados y con senadores para ver si se enamoran del tema, pero me cansé de esperar a que sea otro que lo introduzca. Entonces decidí que ya es el momento de participar, llegar yo al Congreso para entonces presentar ese proyecto que es mi punta de lanza y otros más que son de mi interés. ¿Tus propuestas, Leila, cuáles son? Inicialmente ese, un proyecto de ley de autismo de manera especial y no dentro de la Ley General de Discapacidad, porque el autismo es la condición de más rápido crecimiento en el mundo. Hace 2 años era 1 de cada 68 nacimientos que venían con autismo. Y ahora, según la última cifra, en diciembre del año pasado, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, es 1 de cada 40. Significa que va muy rápido. Y la clase científica no sabe por qué, pero en lo que ellos averiguan por qué, lo cierto es que en países como este, en 10, 15 años, vamos a tener una sociedad llena de adultos con autismo, que hoy la sociedad no tiene las herramientas para manejar y para incluirlos. Por eso quiero legislar de forma especial para el autismo. No obstante, sí quiero revisar la actual ley de discapacidad. No es muy vieja, tiene 7 años, desde el año 2013, pero le faltan cosas. Te voy a poner un ejemplo. Yo como madre de una niña con necesidades especiales, que tiene 7 años, es mi única hija, la principal pregunta que me aterra a mí, a todas las madres de la comunidad de personas con discapacidad, es ¿qué pasa si mi hijo o mi hija no llega a ser autónomo? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Porque en algún momento yo no voy a estar. Excelente. Y los tíos y los abuelos no van a estar. Y nos da un pánico pensar eso porque hoy no hay respuesta en el país a esa pregunta. Entonces hay que revisar la ley de discapacidad para incluir una alternativa utilizando un fondo que existe, porque en la ley existe el FONADIS, que es el Fondo Nacional de Discapacidad, utilizar parte de los fondos del FONADIS para crear un lugar donde estas personas que no lleguen a ser autónomas, porque la idea es que con terapias, con tratamiento puedan serlo, pero no todos lo serán. Depende del tipo de discapacidad, depende de la gravedad del asunto. En el caso del autismo, el autismo va desde muy leve hasta muy severo. Y muchas veces el que tiene autismo muy severo no llega. Entonces hay que regular eso. Hay otros pasos más, pero bueno, dime. En un minutito, por favor, tu respuesta. Primero te auguro éxitos y la verdad que me place ver que te has atrevido a dar ese paso a la política electoral. ¿En qué boleta vas
y brevemente, ¿por qué? Si se pudiera definir en dos palabras, ¿por qué esta boleta? Bien, voy a la boleta del PMDD, que es la silla 3, circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Es muy sencillo, me preguntan siempre ¿por qué por el PRD? Porque es un partido que está pequeño y tiene el reto de crecer. Dos cosas. Uno, porque entiendo que el saneamiento de los partidos y el sistema de partidos viene de adentro. Porque ahora mismo eso de candidaturas independientes es una ficción de la ley. En la práctica te obligan al final como quieras a inscribirte por un partido. Y quiero lograr, quiero contribuir a que el crecimiento del PRD, del partido de Peña Gómez, sea de una forma limpia, decente, y poder tratar de hacerlo crecer sano desde adentro. Y segundo, y ya esto es más personal, yo soy un cañón suelto, yo soy muy rebelde, muy independiente. Me más consta. Que todos aquí, Pedrito, el que más lo sabe. ¡Me consta! Yo nunca comprometería mis principios y lo que 100%. Creo por ganar una candidatura, preferiría perder con dignidad. Entonces, cuando me ofrecieron la candidatura en el PRD, le puse una condición que es muy difícil de cumplir para la mayoría de los partidos. Les dije, me tienen que respetar mi libertad de pensamiento. Yo no sigo líneas partidarias. Yo voy a trabajar, me voy a enfocar en mi candidatura, no en las candidaturas de otros. Ni otros que van al Congreso, ni candidatura presidencial. Ese es mi norte. Y nadie me va a decir qué decir y qué no decir, porque gracias, yo voy a cambiar Leila. Por una candidatura gracias, lo que pienso. Ellos gracias, aceptaron mi condición y bueno, vamos para adelante. La diputada del distrito. A la gente que se quede, contrátame bien, que van a hablar hoy de cómo superar la depresión y la angustia por el coronavirus. Quédense ahí, Ernesto, y los combustibles. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados.